Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online. Ya saben que este es un programa formado por cuatro sacerdotes en donde platicamos de cuestiones de la vida diaria, también cuestiones de la Iglesia, desde puntos de vista diferentes, pero pues como dice la Escritura, la diversidad y la unidad se dan también aquí. Este es un ejemplo en donde pues vemos diferentes vivencias y al final como Jesús está presente en esas diferentes vivencias. Con nosotros está el padre Francisco Javier Monroy Rodríguez, que está en Roma, desde Roma nos habla, bienvenido. También está Gracias. El padre Patricio Lynch desde Filadelfia, bienvenido. Buenas, gracias. Y el padre Daniel Portillo, que pues él está en Cuernavaca, Morelos, en México. Y un servidor que les habla desde la Ciudad de México. Esta semana es la Semana de la Misericordia. Concluye con el famoso Domingo de la Misericordia que pues el Papa San Juan Pablo II quiso pues ponerlo ya definitivamente como un domingo en donde recordáramos que Jesús es misericordia. Siempre que pues, viene esta imagen de la misericordia, yo me acuerdo del Papa Francisco cuando va a visitar una parroquia en Roma y hay un niño que pues, le quiere hacer una pregunta y resulta que pues, se pone a llorar y ya le dice el Papa, a ver, ven, tranquilo, ven, acércate, dime qué pasa, ¿no? Y le explica el Papa que le explica el niño al Papa pues que su padre ha muerto, que no creía en Dios, pero que ellos están bautizados y que pues no sabe dónde está su papá, ¿no? Viene así, en corto les cuento esta historia. Y ahí el Papa dice que pues Dios es misericordioso y ve hasta lo profundo de cada hombre. Es uno de los videos más vistos, es un video que yo les pido a los de realización y producción que nos lo pongan en este momento, esas imágenes en donde el niño se acerca llorando, el Papa lo escucha, lo abraza y el Papa luego dice estas palabras. La misericordia. Qué importante es la misericordia en este momento en donde pues quizás hay desesperación, falta de paciencia y sobre todo pues quizás al vivir tanto tiempo en esto de la misericordia, pues bueno, llega la semana, hacemos la coronilla, llega el domingo, celebramos la misa con devoción y ahí queda. Hoy quiero con ustedes tres y con los que nos están viendo a través del canal de televisión Mariovisión y también a través de las redes sociales, pues que nos expliquen esto de la misericordia, cómo lo viven cada uno. Javier Monroy, desde la palabra misericordia, desde la Sagrada Escritura, ¿a qué nos invita? Pues la palabra misericordia, básicamente yo creo que todos lo conoceremos, ¿no? Pues tiene dos partes, ¿no? Una, la más importante seguramente es la palabra corazón, de cor cordis, y misere, ¿no? Miseria o vulnerabilidad o necesidad, ¿no? Entonces la misericordia sería como la actitud de un corazón que se acerca a una miseria, a una necesidad del otro, ¿no? Tener esta actitud, este acercamiento, tener este corazón, este sentir la necesidad del otro, ¿no? La palabra de Dios en esto es muy, muy frecuente, el ver a Dios como misericordia. En la palabra, creo que seguramente todos han conocido, ¿no? Porque está muy difundida, la palabra hesed en hebreo, ¿no? Misericordia. Misericordia de Dios. Hay grupos de música con este nombre y se utiliza para muchas cosas, grupos de oración, etcétera, ¿no? La palabra hesed es ese corazón de compasión, de misericordia, de ternura, de cercanía de Dios, ¿no? Con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y bueno, hesed es Jesús con nosotros, ¿no? Dándonos su vida. Básicamente yo creo que sería así la definición más sencilla seguramente, ¿no? Puede que tengan más aplicaciones, pero sobre todo es ese corazón que se acerca a la necesidad del otro. Yo así lo quiero ver y creo que es lo que más nos acerca a este tema. Patricio, desde tu experiencia pastoral, la misericordia, ¿cómo se puede vivir? ¿Cómo invitarías a los que están escuchándonos y viéndonos a vivir la misericordia? Bueno, yo creo que estamos tocando el núcleo y el corazón del Evangelio, ¿no? Para nosotros, nuestra fe está centrada en Jesús, porque creemos que Jesús es
de alguna manera, todo lo que Dios tiene para decir, ¿no? Es la plenitud de la revelación. Y eso nos tiene que generar esperanza, porque cuando vamos al Evangelio y leemos la actuación y las palabras de Jesús, lo que nos expresa es un Dios que no es que tiene misericordia, sino que es misericordia. Dios no puede otra cosa más que perdonar. Dios no puede otra cosa más que abrazar nuestra miseria, ¿no? Por eso yo los invito, y también me lo digo a mí mismo, ¿no? A no tener miedo de Dios. A veces persiste en muchos un cierto temor a Dios, ¿no? Cuando uno piensa en los pecados personales, a veces uno se queda centrado en la culpa, en el miedo, en el temor. Muchos piensan en un cierto castigo de Dios. Cuando en el fondo el Dios de Jesús, especialmente si vamos al Evangelio de Lucas, vamos a encontrarnos con la fiesta del perdón, ¿no? A mí me gusta decir esto: Dios no vino a la tierra en Jesús para cambiar la mentalidad de Dios y decirle, no, Dios, mirá, tus hijos son buenos, cambia tu mentalidad, no estés enojado, perdónalos, sino que Jesús vino a cambiarnos nuestra mentalidad de Dios, a decirnos de una vez por todas, no le tengan miedo a mi Padre, porque mi Padre no es un Dios castigador, sino que es un Dios que es pura misericordia. Y creo que la parábola del Padre misericordioso es más que elocuente, ¿no? Este padre que está ansioso por encontrarse con su hijo, que salía todos los días a ver si el hijo volvía, el hijo menor, y que sale corriendo desesperado a abrazarlo, a ponerle el anillo, a hacer fiesta. Dios quiere hacer fiesta, la fiesta del perdón, ¿no? Y ese es el Dios en el que nosotros creemos, ¿no? La misericordia no se gana, no es un mérito, sino que se recibe por gratuidad, por gracia. Eso es lo que creemos los cristianos, en la gracia de Dios. Así que, bueno, a no tener miedo, ¿no? Y animarnos a abrir el corazón y dejarnos acariciar por esta misericordia. Daniel. Saludos a todos. Sabes que particularmente la palabra favorita para mí en lo que respecta a la fe es justamente la misericordia. Es como la palabra que, por ejemplo, si hay una palabra, cuando uno aprende un idioma que más nos gusta, particularmente a mí, cuando hablamos del idioma de la fe, la palabra que más me encanta es la misericordia. La primera vez que empecé yo a escribir algo para publicarlo fue justamente algo sobre la misericordia. Recuerdo que la idea era plantear psicológicamente cómo pudiéramos entender la misericordia. Quise partir de la historia personal. Javier ya hablaba algo sobre esto, sobre la miseria, sobre el corazón, cómo poder encontrarse con esta realidad de miseria. Y pienso que lo que resulta más cercano a la miseria, pues es la historia humana, ¿no? La historia personal. Esto particularmente para señalar que la historia humana es aquella que reclama, que necesita particularmente la presencia de la misericordia. Pienso que desde que un crimen tan horrendo, tan absurdo en la historia como el de la cruz, se convirtió en mediación para todos, pienso que desde entonces no hay realidad humana en mi historia personal que resulte tan absurda, tan horrenda, tan innecesaria. Con esto quiero decir que si un crimen como el de la cruz es capaz de ser llenado de amor a partir de la misericordia, pues entonces en mi realidad personal no hay nada que sobre. Por más horrendo, por más difícil, por más complicado, por más maldita la realidad que sea en mí, todo es capaz de adquirir amor y misericordia. Todo puede ser redimido en este sentido. Y la redención nos llega a partir de la misericordia. Por tanto, no hay realidad humana que no pueda ser redimida en la persona, y esto justo a través de la misericordia. El Santo Padre Francisco habla mucho de curar las heridas. Y pues es triste decirlo, pero pues tenemos que compartirlo, ¿no? En este foro y en otros, la Iglesia está herida, y la Iglesia está herida porque está hecha de pecadores, ¿no? Quizás como católicos nos centramos más en la Semana de la Misericordia para rezar la coronilla, para que sea a las 3 de la tarde, que sea con la oración de Santa Faustina, que sea frente a la imagen y no sé cuántas más cosas que hacemos, que bueno, son buenas, pero que en realidad si no tienen un efecto dentro, si no cura las heridas de dentro, al final esto queda simulado, ¿no?
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra gente a que no tengan una fe simulada en donde nada más esté el rito, la coronilla, la novena al Señor de la Misericordia, sino que realmente cure las heridas de la familia? Me explico, que en las familias no exista el silencio, sino la misericordia y el perdón. Que en la sociedad los católicos estemos en ese proceso de curación continua, ¿no? En donde esa herida va al final cicatrizando. ¿Cómo se les ocurre a ustedes ir mandando este mensaje a toda esta gente que tiene esta devoción, pero que a la vez tiene que empezar a perdonar y a perdonarse? Primero, Javier, si me permitís, quiero valorizar la santidad de nuestro querido padre Daniel, ¿no es cierto? Él dijo que cuando uno aprende un idioma, las primeras palabras que aprende, él dijo misericordia. Bueno, quizás yo no soy tan santo, ¿no? Porque cuando uno aprende un idioma, generalmente aprende las malas palabras en general, ¿no? Así que... Depende de la nacionalidad. Ajá. El argentino suele aprender rápidamente este tipo de palabras. Los mexicanos, puras palabras santas. Me imagino. Así que, bueno, es un honor compartir con tanta santidad en este programa, ¿no? Pero pensaba, Javier, lo que estás diciendo es importantísimo, ¿no? Porque creo que toca también una característica central de nuestra fe, que nuestra fe es una fe encarnada, ¿no es cierto? Y si toda práctica de piedad, toda vida de oración, toda vida de culto y sacramentos, que es clave y que es esencial en nuestra vida cristiana, nos tiene que llevar necesariamente a una fe encarnada. Siempre me gusta esta frase que está en San Juan, ¿no? Donde dice, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si no amo a mis hermanos a quienes sí veo? El amor a Dios es el mismo que tenemos como amor a los hermanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer un proceso de conversión, convertirnos al amor. El amor que se expresa en gestos, en actitudes, ¿no? En reconciliación, en escuchar, en validar al otro, en perdonar, ¿no? Y bueno, en ese sentido la oración nos tiene que ayudar a encontrarnos con el Dios de la vida que nos convierte y que cada vez nosotros podamos ser más como Él, ¿no? Llenarnos de este amor para ser como Él. Entonces, esa es la lógica que creo que pasa por ahí, ¿no? Una fe encarnada con gestos de convertidos, ¿no? Los que nos sabemos perdonados, y que por eso tenemos la posibilidad también de perdonar a otros. Sí, en ese sentido, Javier, dices tú que las personas que se dedican mucho pues, a rezar sobre la misericordia y a pedir la misericordia, todo ese punto que dices que realmente es algo muy bueno, pero que él necesita una segunda parte, ¿no? O la otra cara de la moneda, que sería precisamente el de los gestos concretos de misericordia. Los actos de piedad son muy buenos, pero pierden todo el sentido si se quedan solo y únicamente en eso, ¿no? Son los actos concretos de misericordia, que son actos concretos de amor. En esto creo que el Papa nos lo está recordando constantemente. Todos los días prácticamente nos está recordando este punto. Yo creo que si algún tema se va a quedar como emblema de su pontificado va a ser precisamente este, ¿no? El de ser misericordioso, el de acercarse a la gente y a las cosas concretas, a las necesidades, al perdón, a los dolores, a las miserias, a las pobrezas, a las marginaciones, como quieran decirlo, al final es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la misericordia como la parte más central del corazón de Dios para con nosotros, de Jesús con cada uno de nosotros, significa que yo hago lo mismo. Y por lo tanto, pues gestos concretos de amor, ¿no? No sé, yo cuando he visto que en mis labores puedo ser misericordia como Dios lo es conmigo, yo te puedo hablar, por ejemplo, de procesos de acompañamiento que tengo con jóvenes o con menos jóvenes, ¿no? Donde cuando la persona se siente comprendida, se siente aceptada, cuando tú le ayudas a compaginar bien su vida espiritual con su vida humana, cuando, no sé, todas esas, a integrar bien todo su mundo más personal para acercarse más a Dios, es cuando él va comprendiendo cómo es la misericordia de Dios, ¿no? O sea, un acompañamiento personal de tipo espiritual, o ahí también los podré decir, ¿no? Cuando lo haces a nivel psicológico también, pues es lo mismo. Tú estás siendo misericordioso cuando haces que el corazón de las personas se integre y se acerque más al Dios auténtico, ¿no?
Yo te diría en concreto, en cualquier tipo de acompañamiento en el que haces que la persona crezca, por ejemplo, pues sientes una gran satisfacción y las personas te lo dicen, ¿eh? Te dicen, es que voy comprendiendo qué es esto de que Dios me ama, de que Dios me comprende, de que Dios no me juzga, ¿no? En los gestos concretos, y estos son como frases que tiene el Papa Francisco, ¿no? En los gestos concretos que tenemos nosotros es donde la gente ve que Dios es así y lo puede percibir, ¿no? Vamos un momento a una pausa y regresamos aquí a Iglesia Online. Pues estamos aquí en Iglesia Online, estamos con cuatro sacerdotes en diferentes lugares, estamos desde la red y sobre todo pues estamos hablando en esta Semana de la Misericordia, de la misericordia. La misericordia que pues al final, como bien nos decía el padre Javier Monroy desde Roma, pues se hace por medio de gestos sencillos y fuertes, a veces hasta invisibles, a los más necesitados para llevar esta ternura y este consuelo de Dios. Daniel, querías pedir la palabra. Adelante. Sí, sabes que pensaba también en cómo poder transmitir la misericordia con aquellas personas que no son católicas o que no llegan a ser como creyentes en nuestros hogares. Y pensaba justamente en la Semana de la Misericordia como una semana que llamamos reintroyección. Explico rápidamente, es decir, Javier hablaba de la necesidad de hablar de gestos claves, claros, concretos, en los cuales pueda como traducirse la misericordia para con los demás. Siguiendo la misma línea de él, yo pensaría que la reintroyección, ¿qué cosa es una introyección para empezar? Son como los pedazos de las personas que nosotros vamos metiendo sobre nosotros mismos, ¿no? No toda introyección es positiva, puesto que alguien puede llegar a tener dentro de sí partes del otro, que es rencor, que es enojo, que es estar con algunas situaciones de historia de hace años, etcétera. Por ejemplo, en un matrimonio, una esposa o un esposo puede llegar a tener introyectos negativos de su pareja cuando éste le lastimó, cuando le habló mal, cuando le llegó a hacer un desplante, etcétera. Esos son los introyectos y son como las partes de los demás que nosotros vamos almacenando dentro de nosotros. Repito, hay positivos y hay negativos. Hablar de los necesarios gestos de la Semana de la Misericordia, pienso en una semana de reintroyección, es decir, como una especie de reseteo que se pudiera hacer en nuestra vida, como una capacidad de hacer una cierta digestión sobre aquello que tenemos dentro de nosotros, que es parte de la vida de los demás. Concretamente pienso que esta reintroyección se pudiera ir hacia nosotros, hacia los otros y desde una manera ecológica de ver las cosas, ¿no? Hacia nosotros son como todas aquellas heridas que ya anticipabas tú, Javier, heridas, situaciones personales que nos han lastimado, que nos mantienen heridos y que están con nosotros. La reintroyección entonces sería una semana, una posibilidad de comenzar a trabajar una situación de sanación entre nosotros. Es decir, atrevernos a cicatrizar la herida, ¿no? La herida no significa que... La cicatriz no significa eliminar la herida o negarla. No sé si alcancen a ver, particularmente hoy la ventana me ayuda a que se vea más. Yo tengo una cicatriz por aquí, por la cabeza, que es cuando era niño, estaba en el kinder y me estaba peleando con un niño, y entonces lo aviento y accidentalmente cae en una pequeña alberca que teníamos ahí en el kinder. Entonces cae para atrás y se levanta, yo todo asustado por el accidente, y se levanta furioso y yo volteo para correr y justo en la puerta del salón me abro, y mirar esta herida evoca a un acontecimiento histórico que yo viví ya más o menos hace años, pero es justamente pensar, cada uno podemos mirar nuestras heridas, mirar nuestras cicatrices, heridas que aún siguen abiertas y que sangran en el día a día todavía, ¿no? Entonces, por eso la reintroyección es como una especie también de sanación nuestra para poder vendar, para poder en cierta manera limpiar, desinfectar nuestras heridas. Lo veía también desde el punto de vista interpersonal como un segundo tipo de gesto de reintroyección para poderlo ver hacia los otros. Es decir,
las heridas abiertas en los demás, por los malos entendidos, por los disgustos, por las cosas que en cierta manera no he destrabado. Y entonces hay un nudo entre nosotros que nos impide como volver a tener la comunicación fluida que antes teníamos, volver a tener el buen ánimo que gozábamos anteriormente. Y la semana de la reintroyección en el ambiente ecológico lo ubicaba porque creo que la misericordia resulta ecológica siempre, porque nos hace vivir en un ambiente armónico, porque nos hace vivir en un ambiente de orden. La armonía genera ese orden y pienso que el perdón y la reconciliación nos van dando un orden que no genera como la eliminación, la negación de los eventos del pasado, de las cosas que nos hirieron, sino que nos ayudan a ponerlas en el lugar justo. Patricio, has visto que Daniel desde pequeño ya era guerrero. Era guerrero y nos hizo prestar atención a su cara para ver sus cicatrices, pero yo lo único que encuentro son arrugas nomás. Pero, bueno, interesante. Gracias, Daniel, por esta explicación, ¿no? Y tratando también de sumar algún aporte, a mí se me ocurría, si ustedes me permiten, hacer como un pequeño ejercicio con ustedes y hacerles algunas preguntas, ¿no? Que viene en torno a, no tanto a, quizás en pensar en el amor y la misericordia de Dios, sino que tiene que ver a veces también con la falta de misericordia que nosotros tenemos a veces con nosotros mismos, ¿no? Yo he conocido mucha gente en confesiones especialmente, que el problema es que no es que no creen en el amor de Dios, sino que no pueden perdonarse a ellos mismos. Y entonces yo les quería hacer una pregunta, es un ejercicio sencillo, pero que a mí me ayuda a poder comprender sobre el amor de Dios y también la necesidad del perdón a uno mismo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentimientos ustedes tienen, sentimientos que surgen del corazón cuando, por ejemplo, tienen un bebito en brazos? Y sabemos bien que un bebé es frágil, es vulnerable, no hay nada más vulnerable que un bebé. ¿Qué sentimientos les vienen al corazón al tener un bebé así? El de ternura y responsabilidad. Bien, gracias, Javier. El de ternura para mí también y una cierta conexión también que hace con el mundo que quizás él no puede verbalizar y uno intenta como comprender del bebé. Muy bueno, pero para muy mí elaborado. Sería, para mí sería el de cuidarlo, el de ver pues que necesita. Necesita y necesita de mi amor, y lo que me surge es quererlo, no sé. Veo bueno, necesidad bien. Y quererlo. Vayan pensando especialmente los que nos están escuchando, ¿no es cierto? Lo que están diciendo mis hermanos sacerdotes como actitud ante la pequeñez y la fragilidad del bebito, ¿no? Y ahora les pregunto, cuando conectamos con las propias miserias, vulnerabilidades, fragilidades, pecados, heridas del pasado, esto que decía el padre Daniel, siendo honestos, en general tenemos la tendencia a sentir que ¿qué sentimos cuando nos conectamos con el pecado personal, con la oscuridad, etcétera? ¿Qué sentimientos nos vienen generalmente? Lamentablemente creo que es culpa, ¿eh? Y lo digo lamentable. Dolor. Tristeza. Dolor. Es así, ¿no? Es como esta tendencia. Juicio muchas veces, juicio también. Juicio, dureza. Sí. Bueno, a mí me gusta pensar, y creo que es así, que cuando Dios nos mira a nosotros, tiene los mismos sentimientos que nosotros tenemos cuando tenemos el bebé en brazos. Dios no tiene asco de nuestros pecados y de nuestras miserias. Dios no está enojado de nuestra miseria. Más bien le surge lo mismo que nosotros al tener la fragilidad de un bebé, ¿no? El querer cuidarnos, el querer abrazarnos, el querer besarnos, gestos de ternura. Así reacciona nuestro Dios con nuestras propias miserias. Y creo que el paso, la Pascua que tenemos que hacer es creerlo y empezar a tratarnos también nosotros a nosotros mismos, ¿no? Surge esta pregunta. Mi fragilidad, mi pecado, ¿no? Tratarme con ternura. Así que bueno, les agradezco porque me parece que es una imagen que nos puede ayudar a comprender más de Dios y también invitarnos a nosotros a tratarnos con esta misma ternura y no ser tan duros, porque a veces ese es el tema. Hay gente que a veces en las confesiones confiesa históricamente lo mismo porque no termina de perdonarse, ¿no? Así que bueno, Dios nos quiere liberar de eso. Exactamente. Y gracias por la aportación y la pregunta, Patricio. Y ante esto surge esta pregunta. ¿Por qué no todos, pero sí un número considerable de pastores a veces pues nos calificamos con dureza? Vamos a ponernos hasta nosotros mismos, ¿no?
en los medios formativos, en los niveles formativos, en donde estáis muy en contacto, tanto Javier como Daniel, hay mucha dureza, incluso hay dureza a la hora de juzgar a los otros por parte de algunos sacerdotes, ¿no? Está la rigidez, rigidez que dice algún autor, José María Rodríguez Olaizola, a quien lo saludo desde aquí, dice rigidez en el día y liquidez en la noche, ¿no? Ser rígidos en el día y líquidos en la noche. ¿Qué está ocurriendo que esto a nivel formativo luego sale en los altares, en los ministerios, en las homilías? Muy exigentes para unas cosas, pero no somos capaces de ver, como muy bien nos ha hecho ver Patricio, la ternura, ¿sí?, de un Dios que está siempre con nosotros. A mí me agradaría seguir la línea de Patricio para poder responder sobre esto. Y creo que una persona rígida es una persona que se siente incapaz de llegar a tomar al niño en brazos. Es decir, alguien que se acostumbra a no tener el niño en brazos. Entonces, pensamos que nuestra vida está calificada por el mundo de las ideas, que al final de cuentas resulta ausente de experiencia, ¿no? En este sentido. Pienso que cuando uno carga, por así decirlo, con su propia fragilidad, con su propia vulnerabilidad, haciendo analogía con este niño que nos decía Patricio, es adoptar la parte nuestra que nos hace entrar en contacto con nuestra fragilidad. Creo que la lógica sería que una persona entre menos contacto entre con su fragilidad, más rígida será. Una persona que poco entre en contacto consigo mismo, con aquellas realidades incluso vulnerables, complicadas, difíciles, heridas, difícilmente pueda entrar en contacto con la fragilidad de los demás también. Sí, completamente de acuerdo en todo lo que estáis diciendo. Creo que la imagen está traída perfecta y genialmente. Gracias, Patricio. Y poder introyectar esta imagen de Dios, ahí retomo a Daniel y a Patricio a la vez, ¿no? Introyectar este actuar del corazón de Dios cuando se acerca a un bebito, ¿no? Creo que es lo que transforma todo corazón. Entonces, sacerdotes, formadores, cuando estamos acompañando gente pastoralmente o en seminarios o en los ambientes en los que nos encontremos, esta rigidez de la que hablas, Javier, básicamente es porque no se ha introyectado, no se ha vivido esta vulnerabilidad de sentirse realmente amado por Dios como alguien necesitado de Él. Y es de las experiencias espirituales más profundas, más importantes, que Daniel lo está diciendo ahora, pues a lo mejor con palabras un poquito más de psicología, pero es lo mismo a nivel espiritual, con otro tipo de palabras. Exactamente lo mismo. Es la misma experiencia la más profunda seguramente que exista, ¿no? La del amor de Dios en mi vida, que me hace verme a mí mismo con este mismo amor y, por lo tanto, solo puedo transmitir eso. Y esto, si no se va viviendo de manera bien profunda, pues lo vamos a ir llevando a las eucaristías, a los acompañamientos, a las estructuras de seminario, a estructuras de poder, a estructuras de... Lo vamos llevando a todos los lados, ¿no? Y va surgiendo toda esa rigidez de la que hablas. Estas estructuras que hablaremos en un próximo programa, yo quiero que nos vamos a tener que ir, y pues así como hablamos de esta rigidez y este tiempo líquido, este tiempo rígido y líquido que existe en nuestra Iglesia Católica, también existen en las familias. Y puede ser que esté también en sus familias. Así que Patricio, Daniel, Javier, nos vamos despidiendo y vamos recomendando a los padres de familia, a los abuelos que nos están viendo a través de las redes sociales, también a los jóvenes, pues que cómo podemos llevar esta misericordia a la casa. Primero a mi vida y de mi vida a la casa, a la rutina, a la vida diaria. Patricio. Bueno, sabes que me parece que es una pregunta fácil y difícil de responder a la vez, ¿no? Porque creo que tiene que ver con que todos podamos ser transparentes, honestos, ¿no? Reconocer nuestras fragilidades, no para quedarnos en la culpa, sino para dejarnos acariciar por el amor de Dios, ¿no? Y en esta experiencia de sabernos perdonados, después, poder desde ahí salir a la vida cotidiana, en las relaciones intrafamiliares, ¿no? Y poder ser misericordiosos y tener paciencia. Pienso cosas chiquitas, quizás validar al que me está hablando, escucharlo, no querer imponer mi manera de ver las cosas, ¿no?
Gestos pequeños que pueden generar apertura y sanación y encuentro y reconciliación, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre. Este tiempo que estamos confinados, escuchemos, validemos, recibamos al otro, sin querer imponerme, sino estando en este lugar de receptividad. Yo pensaba en el tema de las manos, que cada uno en casa vea sus manos. Las manos es como la manifestación del cuidado y de la protección, siguiendo la misma analogía de tener al bebé en brazos, ¿no? Entonces, pienso que nosotros somos capaces de tener al bebé lo vulnerable, lo frágil del otro cuando vemos nuestras manos. Las manos como una manifestación entonces del cuidado y de la protección. Y siguiendo a Nowen con la pintura que tengo, que intenté poner atrás, pero hoy tengo por parte de mi pequeña producción demasiada luz de este lado, la imagen del Padre Misericordioso. Recordarán que están las dos manos, una mano es de hombre y otra mano es de mujer. El autor pretendía plasmar que justamente Dios es padre y es madre, es decir, que las manos eran una manifestación de esta presencia completa, familiar, de este Dios cercano, ¿no? Y me impactaba mucho la misma frase que agarraba Nowen, que intenté ponerla también acá para que las personas pudieran visualizarla, cuando señala, estas manos son las manos de Dios, pero también son las manos de mis padres, de mis amigos, de mis familiares, que en él han puesto en mí un camino para recordarme lo seguro que estoy. Entonces, pienso que valdría la pena en casa recordar que esto de las manos para cualquier ser humano resulta tan importante, para un matrimonio que se toma de las manos, que en el momento de la boda se les pide incluso que consagren sus manos juntos, y lo pensaba también para el sacerdote, cuando en el ofertorio la gente nos recuerda, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Pues yo, en concreto, en familia, quisiera pedir, digamos, aparte de todos los gestos que estáis comentando vosotros, ¿no? Que son gestos concretos de, pues desde el beso en la mañana, a preparar un café, a hacer una serie de gestos concretos durante el día. Yo diría, en esas dos manos que de las que nos recuerda Daniel, poner en una la paciencia y en otra la paz, básicamente, ¿no? Tenemos que tener paciencia unos con otros, tenemos que tenerla con nosotros mismos, luego imagínense la que tenemos que tener con los demás, ¿no? Tener paciencia es una parte muy, muy importante de un amor y de una misericordia hacia los demás, porque requiere mucha comprensión, ¿no? Y luego dar paz, dejar paz en las relaciones, dejar paz en mi corazón, dejar paz en la familia. Yo esas dos cosas quisiera recordar, paciencia y paz. Pues con estos deseos nos vamos, no sin antes decirles, invitarles que el Evangelio es pues una historia de misericordia hacia cada uno de nosotros. Hay que leer, releer y sobre todo hay que vivir la misericordia en nuestras propias personas y en los que están a nuestro lado. Gracias Patricio, gracias Daniel, gracias Javier. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Me dio gusto encontrarme con ustedes. Igualmente, gracias. Nos encontramos en el próximo programa aquí en su canal y por las redes sociales en Ecclesia Online. Hasta la próxima.